No podrás dañarlo sin destruir a la madre. Es una criatura bulbosa y grande. Te aseguro que es inconfundible. ¿Qué es esto? No lo sé. Pero es obra de gigantes, sin duda. Hay dos lobos representados. Quizá tenga que ver con nuestros amigos del cielo. Es imposible saberlo ahora. Han pasado tantas cosas desde la última vez que vi a Frey que no sabría qué hacer. ¿Qué es lo que quieres de él? Una disculpa sería un buen comienzo. Quiero perdonarlo. Creer que ha cambiado. Es todo lo que me queda. ¿Alguna vez te disculpaste ante Deimos? Es difícil buscar el perdón si uno siente que no lo merece. ¿Cómo pasamos al otro lado?
Mis flechas sello deberían poder llevar el fuego hasta las zarzas del otro lado del río. El perdón es una fuerza poderosa, aún para los indignos. Me lo enseñó mi esposa Fey. Bueno, alégrate de poder recordar a tu esposa con cariño. Lo único que me enseñó mi esposo fue que no hay profundidad ni abismo al que un alma no pueda descender. Me obligó a casarme para salvar mi hogar y me lo arrebató igualmente. Mi pueblo disperso a los cuatro vientos. Tal vez sea hora de trazar la línea. De que alguien haga cumplir la profecía de Drogo. No desearé la guerra, Freya. La guerra es algo terrible, Kratos. Pero hay cosas aún peores. ¿Sabes qué? Si Atreus precipita el Ragnarok, quizá no puedas detenerlo. Lo haré. ¿Y si no puedes? Lo he preparado para que sobreviva sin mí, si es preciso. Thank you.
Será mejor. Ojo con las plantas. Yo les caigo, pero los forasteros no mueren. Ya lo veo. Tenemos el tiempo para esto. ¿Qué harás ahora sin tener que prepararte para la guerra? No lo sé, pero no pienso correr riesgos con Atreus. Puede que quieras pensar rápido, a menos que prefieras que alguien haga esa elección por ti. ¿Lista? Como nunca. Sí que eres tú. Has vuelto con nosotros. Sí. A celebrarlo. Reclamarás el trono. Lo reconstruiremos. Tú y yo contra el mundo. Como hacíamos antes. No voy a quedarme. No lo entiendo. ¿Estás aquí? Quizá juntos podamos recuperar lo que es nuestro. Ahora acabo de recuperar lo que es mío. Aún tengo cosas que hacer. No has visto lo que queda del reino, ¿eh? ¿De verdad significamos tan poco para ti? ¿Estás cuestionando mi lealtad? Vanaheim fue la que me dio la espalda. ¿Sigues sin dejar atrás aquella vieja rencilla? ¡Era mi deber! Salvar a todos los que pudiera de nuestro pueblo. Mi responsabilidad. ¿No te la tomaste en serio entonces? Y por lo que veo, no lo haces ahora. ¿Crees que esto es un juego para mí? Perdimos todo lo que teníamos por culpa de ese maníaco al que llamabas marido. Entre toda su familia decidieron hacerme arder. ¿Cómo esperabas que reaccionaría? ¡Como mi hermano! ¡Como el chico con el que podía contar sin dudarlo! ¡Al que siempre apoyé, por muy egoístas que fueran sus decisiones! Yo esperaba que vinieras en mi busca. Que a pesar de las heridas y la furia, no me abandonarías cuando más te necesitaba. Freya, por favor. Te creí muerta. Viví vidas enteras con tus duras y terribles últimas palabras. ¿Tienes idea de lo que es saber que tu propio egoísmo hizo daño a la persona que más te importaba en tu vida? ¿Que yo te abandoné? No he parado de llorarte. Ah.
he echado tanto de menos. Y yo a ti, Imbi. Pero no pienso volver a atarme a otro reino cuando por fin tengo mi libertad. Te enviaré ayuda. Y un día volveré. Lo prometo. Hace mucho que este no es tu hogar, ¿verdad? Haz lo que debas. Vale, vale, ya basta. ¿Es que no tenéis nada mejor que hacer que mirar embobados a una familia mientras resuelve sus problemas? ¡Vamos! ¡Tú no! Tengo algunas cosas que aclarar con vosotros. Primero, lo de la cabeza. Segundo, esa magia de sello que huelo en tu arco. Creo que voy a robarte la idea. ¿Qué tal si te preparo algo de magia sónica? ¿Trato hecho? Muy bien. Tercero, si no os vais a quedar aquí, debo mencionar que Sindri y yo llevamos una posada para dioses desempleados. Si ya os habéis cansado de helaros el lomo en Midgar, podrías venir con el Barbas ese y visitar a tu viejo amigo, Tyr. Muy amable, Brock. Pues puede que lo haga. Muy bien. Nos vemos todos en la casa. Salvo que quieras que te arregle algo primero. Bueno, hermano, ¿quieres conocer a nuestros nuevos aliados o partimos? ¡Maldita sea! ¡Cómo odio que andes ahí rondando! Qué bonita es. Es de corazón puro. Ve tu bondad, aunque tú no la veas. Perdonad, ¿podríais parar y echarle una mano a una dama? Recuerdo dónde puede haber una entrada. Seguidme. Vosotros dos parecéis llevaros bien desde que completasteis la misión. ¿Hay esperanza de que esta alianza perdure? Parece que compartimos un enemigo común. Kratos, puede que no aceptes que el Ragnarok es inevitable, pero sabes que Odín es una amenaza. Pase lo que pase, es más probable que sobrevivamos si trabajamos juntos. ¿Estás de acuerdo? Sí. En cuanto a la oferta de Brock, ¿tú te quedarías bajo el mismo techo que un par de antiguos enemigos? ¿No sentirías la tentación de vengarte de ellos? No contra ti. Ni contra ninguno de los dos, lo juro.
Este cierre es distinto a otros que has podido ver. Necesitarás un encantamiento en el cincel para usarlo. Brina. Adelante, cincel a la letra. Shuna. Es un encantamiento, lo diré en voz alta. A ver. Elfos del campamento de Freyr hablaban de una puerta como esta en Alfheim y de un santuario de los elfos de la luz y de los yermos. ¿Un viaje a Alfheim? Bueno, podemos decidir en la entrada. Esta barca debería llevarnos allí si logramos despejar las enredaderas. ¿Recuerdas cómo? Hay un tronco caído en el río. Creo que tiene algo que no reconozco. Así que es cierto. ¿Tyr vive? Bueno, no exactamente en perfecta forma. Duerme en un escobero, pero se está adaptando. ¿Cómo lo encontraste? A grandes rasgos, Atreus averiguó cómo acceder a las profecías que los gigantes solo comunicaban a otros gigantes. Lo supimos solo cuando Thor y Odín llegaron bramando. ¿A tu casa? ¿Sigue en pie? Apenas. Pero parece que tanta violencia no era más que una distracción para que Odín pudiera hablar en privado con Atreus. ¿Odín estuvo a solas con tu hijo? ¿Te contó de qué hablaron? Sí. Odín lo invitó a ir a Asgard para ayudarlo a encontrar respuestas. Las respuestas hacia las que va ciegamente. Es preocupante. Bueno, pues si estás listo para hablar con él, el acceso místico está delante. Si no, tengo asuntos por resolver río arriba y me vendría bien una ayuda. O podemos seguir hasta el santuario élfico del desierto de Alfheim. Si quieres seguir explorando, vamos a tener que quitar ese tronco de río. Bien, podemos explorar el río y con suerte deshacer algún entuerto. Bueno, hermano, antes de que veas al chico de nuevo, ¿pensamos un enfoque? Me va a decir dónde ha estado. Ese es mi enfoque. Ah, la clásica diplomacia espartana. Espera. ¿Has dicho que Odín lo invitó a Asgard y luego desapareció durante 2 días? Sí, pero el chico no puede ser tan tonto como no para... No subestiméis el poder de persuasión de Odín. Llenó la cabeza de mi hijo de mentiras. ¿Por qué no iba a hacerle lo mismo a ti? Dile a ese tuerto miserable que me debe una. Por todas las bellotas. Vaya, mira eso. Me alegro de que pudiera hacer el viaje, su deidad. Puse tu magia de sello en el arco del pequeño imbécil. Pero entonces él y Sindri han empezado a discutir. No sé quién está gritando a quién, pero supongo que los dos se lo merecen. Hola, me alegro de que la campana funcione bien. Todo esto de las ardillas espectrales consiste en que puedes convertir tus sentimientos en fantasmillas. Supongo que esa es una manera un poco zafia de explicarlo.
Estas versiones espectrales de mí son aspectos de mi personalidad que me suelen resultar molestos. No solo tengo la capacidad de desecharlos para obtener sosiego, sino que también me permiten ver lo que pasa fuera del árbol. ¿Por qué no vas tú mismo a mirar? Como guardián eterno del árbol, no puedo abandonar sus límites. Forma parte del trato, pero merece la pena por los siglos de longevidad. Mis formas espectrales me permiten ver el mundo exterior, aunque con puntos de vista pintorescos. Esa es una forma muy rara de decirlo. Tu versión amargada es un mal bicho. ¡Estoy aquí delante, capullo sin cuello! Os pediría disculpas, pero con él iría para largo. Adiós. Por ahora, maese Kratos y compañía. Ahora habla con las ardillas, ¿eh? Bien, pues vamos. ¡Eh, Tyr! ¡Despierta! ¡Tenemos compañía! ¿Por qué no te acomodas en lo que Sindri llama su estudio, por ahí? ¿Seguro que no le importará? ¿Importarle? ¡Estará encantado! Ese antro tiene cada vez más clases. ¿Será posible? La verdad es que pensaba que no volvería a verte, Frigg. No me llames eso. Hace mucho tiempo que no soy... Mejor que le vuelvas a atornillar la cabeza. Y bien fuerte. ¿Has vuelto? ¿Vas a responderme? ¿Sobre qué? ¿A dónde has ido? ¿A quién has visto? ¿A Odín? ¿Qué? ¿Es lo que crees? Eso es un no. ¡Respóndeme! ¿Has ido a Asgard? ¡No! ¡Claro que no! ¿Y si lo hiciera, qué? Es mi futuro, mi vida. Eres mi hijo. ¿Y por qué no confías en mí? Si quieres que lo haga, cuéntame la verdad. La verdad es que eres un enorme idiota. Escucha, sabes que así no lo vas a disuadir. Él no tiene ninguna fe en mí. Él puede ocultar secretos. Si mamá lo hacía... No está bien. Sus secretos maldicen esta senda. Ah, de acuerdo. Ahora tampoco crees en ello. Tu madre no viene al caso. Lo que tú haces es mentir. ¿De quién lo habré aprendido? Oye, ya es suficiente. ¿Desde cuándo estás tú de su lado? Desde que seguía por el raciocinio. Oí. Solo me pensé lo de ir a Odín. Pero tenía una buena razón. Nunca hay una buena razón para eso. Solo te nublará el juicio. Sería por nuestro bien. He de impedir que ocurra una desgracia. La desgracia ya ha pasado. ¡Mírame! Y a Freya, y a Tyr, y Odín tiene la culpa. ¿A qué viene todo este griterío tan gratuito? Atreus quiere ir a Asgard. ¿A Asgard? ¿Se ha dado un golpe en la mollera o qué? Genial. Todos estáis en mi contra. Tienes que elegir quién quieres ser. ¿Seguirás mintiendo y ocultándome cosas? ¿O quieres ser mi hijo? ¿Elegir? Nunca me das opción. Dejadme en paz. Escucha. ¡Suéltame! ¡Escúchame! ¡Que me escuches! ¡Qué cojones! ¡Atreus! ¡Soy Sindri! ¡No pierdas el control! Genial. Un frío horrible, infernales a montones. Sí, estoy en Midgard.
¡Seguid! Así solo estáis dándome calorcito. ¡Y Alfa! ¡Sí! ¡Hogar, dulce hogar! Horrible, infernales a montones. Sí, estoy en Midgard. Algo que no quiere acabar conmigo. Necesito un lugar cálido. Ya pensaré luego a dónde puedo ir. Eso no pinta bien. ¿Qué es esa cosa? ¿Una especie de ánima? ¡Tiempo! ¿Qué quiere? ¡Escapa! Cuervos.
¿Intentáis decirme algo? Primero cree que he estado en Asgard, luego mentiras. ¡Intento salvarte la vida, soy imbécil! ¿Puedes encontrar refugio? ¿A dónde puedo ir? Voy a Asgard. Sigo la profecía donde padre muere. Pero si me quedo encerrado en casa, no puedo hacer nada para evitarlo. Supongo que en Asgard al menos podría vigilar a Odín. Espiar. Averiguar su plan. Tomar el control. ¿A quién quiero engañar? No puedo ir a Asgard. Espera, ¿hojas rojas? ¿La casa de Freya? Oh, no. ¿Chorli? ¡No! ¡Chorli! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Chorli! Grandullón. Estoy aquí. No te preocupes. Tengo que calentarte. Tienes que levantarte para poder meterte en casa. ¿Crees que podrás? ¡Vamos, Chorli! ¡Tienes que hacerlo! Yo no puedo ayudarte si no... ¡Gimli!
desastre. Lo sé, amigo mío. Lo sé. Aquí hace frío. Debería cerrar esa ventana antes de ponerme a cotillear. ¿Freya no ha estado pendiente de ti? Vale. Muy ocupada persiguiéndonos. Venga, vamos a calentarte. Debería hacer un fuego con todo este material. ¡Buah! ¡Qué bonito! Nunca había visto nada parecido por aquí antes. ¿De su hogar en Vanaheim? Debe de haberlo echado de menos. No me puedo creer que no haya vuelto a casa. A ver cómo estabas. Eso no es excusa. De nada. ¿A dónde voy ahora? No me puedo quedar. No puedo dejar que padre muera. Algo habrá que pueda hacer. Creo que viene por mí. Estaré bien. Espero. De acuerdo. Estoy listo. Llévame con él. Debí aprender a nadar antes de que Midgard se congelara. ¿Hola? ¡Estoy aquí! ¿Odín? ¡Pájaro! ¿Esto es Asgard? ¡Oh! ¡Espera! ¡El muro! ¡Sí que es Asgard! ¡Espera! ¡Ya voy! ¡Ya voy!